Y la policía capturó a un hombre involucrado en un asalto a mano armada a una pareja en el Callao. El delincuente negó su participación en el robo. Para la policía, este sujeto tendría relación con el asalto y robo a mano armada que sufrió una pareja el 4 de enero de este año en la zona de Oquendo, en el Callao. Usando una arma de fuego, apuntó de manera muy peligrosa y muy lesiva a tanto a la mujer como al varón, obviamente apropiándose de todas las pertenencias que en ese momento ella portaba. Carlos Constantino Velázquez manejaba el auto de placa D2Y-222 que habría participado en el atraco registrado por cámaras de seguridad. Una persona que al momento de la intervención policial se le incautó una caserina y municiones de armas de fuego. Fue detenido en el óvalo La Perla, en el Callao, y aunque negó las imputaciones, para la policía el hombre de 44 años integraría la banda criminal de los Berracos de Gambeta. Hemos ubicado a este vehículo y hemos dado con este conductor, en la cual al momento de hacer la intervención, hemos hallado municiones y caserina. Según el coronel Montúfar, está por determinar qué rol habría cumplido alias Carloncho el 4 de enero, cuando la pareja fue despojada de sus pertenencias. La investigación del caso quedó a cargo de la División de Robos de la DIRINCRI. En el